8 de la mañana, 32 minutos, exactamente en todo el país, amigos. Buenos días, bienvenidos a este primer flash informativo de la jornada. Compartimos a través de sanjoseahora.com.uy, a través de nuestras redes sociales y también a través de Vera TV. Les contamos que a esta hora en la ciudad de San José de Mayo tenemos una temperatura de 11 grados 8 décimas. La humedad está en el 98%, los vientos soplan del norte a 6 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 6 kilómetros, 16 la máxima que esperamos para esta tarde, mañana lluviosa con cielo cubierto y también nieblas en la capital departamental, previsión que se mantiene para el resto de la jornada, las precipitaciones se prevé que sean aisladas en la tarde y noche, pero lluvias al fin que se mantendrán durante todo el día aquí en la capital Maragata y también en esta parte del país. Con esa imagen compartimos también los datos de las lluvias de las últimas horas, de las últimas 48 horas, de acuerdo a la estación de meteorología de nuestra ciudad, de la ciudad de San José de Mayo. Les contamos que las lluvias promediaron en los últimos dos días los 50 milímetros, donde más llovió fue en la zona de Boca del Cufré con 66 milímetros, donde menos lo hizo fue en Chamizo con 26 milímetros y aquí en la capital departamental la marca fue de 44,2. Reiteramos, la zona de Cufré, donde más llovió, 66 milímetros en las últimas 48 horas. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que el primer caso de la variante Delta del COVID-19 se registró ayer en San José. De acuerdo a lo confirmado desde la Dirección Departamental de Salud, se trata de un paciente que arribó desde España en las últimas horas. La persona generó 3 contagios, pero el brote fue totalmente controlado y actualmente no hay más contagios de ese brote. La dirección, de todas formas, realiza un estricto e importante seguimiento de la evolución de esta situación. Paralelamente, también en la pasada jornada se registró un brote en el penal de Libertad, lo que provocó que este miércoles San José tuviera 12 casos nuevos, 11 de ellos en Libertad y el restante en Ciudad del Plata. Según lo indicado desde la Dirección de Salud, el brote del penal está en pleno desarrollo, no hay ningún internado hasta el momento y quienes están contagiados se encuentran en aislamiento. En total, ahora San José tiene 39 casos activos, el índice de Harvard subió a 2,64 y se mantiene en el nivel amarillo. 13 disparos efectuó el policía que fue imputado por la muerte del joven maragato Fernando Sellanes el 9 de abril pasado en Montevideo. Como fuera informado días atrás, el efectivo recibió medidas cautelares por 120 días, lo que no dejó conforme a la familia de Sellanes, cuyos abogados anunciaron que apelarán el fallo judicial. El joven quedó en medio de un tiroteo entre 2 delincuentes y el funcionario al que los malvivientes habían querido rapiñar minutos antes efectuó, como decíamos, 13 disparos, uno de ellos impactó en la espalda de Sellanes, que lo dejó sin vida. Seguimos con más información que tiene que ver con lo policial. El exsecretario político de la Junta Departamental, Mario Piñeiro, fue encontrado sin vida en el día de ayer y se investigan las causas de su deceso. Piñeiro, quien además fue conocido por su labor docente durante 25 años en la Escuela número 19 de Paso de Came, realizaba actualmente tareas administrativas en un establecimiento rural de Paso Vela tras haberse jubilado como maestro. Ayer, al percatarse de que no se presentaba a su trabajo, algunas personas se dirigieron hasta su domicilio hallándolo sin vida. Para estas horas estaba prevista la autopsia correspondiente. Si la Corte Electoral validara las firmas presentadas por el Frente Amplio y el PIT-CNT, el 41% de los uruguayos votaría a favor de derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración contra el 37% de quienes prefieren que se mantenga tal cual está, según el último sondeo de Opción Consultores, dado a conocer en el día de ayer. Hay un 3% que manifestó votar en blanco o anulado, mientras que un 19% no sabe o no contesta. La medición fue efectuada entre el 9 de agosto y el 16 de agosto sobre una muestra de 800 casos. En el ámbito político, tal cual estaba previsto, quedó constituida en la pasada jornada de la Junta Departamental la Comisión Preinvestigadora sobre la gestión de la flota de la Intendencia durante el periodo 2010-2020, conformada por los ediles Marcelo Pianzola y Danilo Basalo del Partido Nacional
y Ana Piña Irúa del Frente Amplio tiene hasta esta noche, a la hora 20, para expedirse sobre el asunto planteado por la bancada de ediles del Frente Amplio. Él o los informes que elabore serán considerados por el plenario del Legislativo en la sesión del próximo lunes 13 de septiembre. También destacamos a esta hora que la mesa de diálogo sobre Arazati cumplió el pasado martes su segunda reunión en Rafael Peraza, según informado por la edila Sofía Mancilla del Frente Amplio. La instancia dejó en evidencia diferencias entre las partes integrantes en relación a los objetivos de la mesa, motivo por el cual no se pudo avanzar en ningún asunto concreto. Mancilla dijo que también se planteó el tema de las demoliciones recientes, lo que causó malestar en el titular de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Alexis Bonaón. La edila dijo que no hubo respuestas con respecto a este asunto. Bien amigos, compartimos nuevamente los datos del tiempo. A esta hora de la mañana en la ciudad de San José de Mayo, como les decíamos, tenemos 11 grados 8 décimas. La humedad está en el 98%, los vientos soplan del norte a 6 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 6 kilómetros, y la máxima, sí, es de 16 grados para esta tarde. Imagen de la ciudad de San José de Mayo, de la zona este de la capital departamental, observan ustedes allí, cielo cubierto, precipitaciones, como les decíamos, y también algo de niebla a esta hora en esta parte del país. Gracias amigos por haber estado allí, por haber compartido este primer flash informativo de la jornada. La invitación para continuar junto a las noticias a través de sanjoseahora.com.uy, a través de nuestras redes sociales durante toda la jornada. Les deseamos a todos un excelente jueves. La música que querés disfrutar ahora.